Bienvenidas y bienvenidos a este espacio, un espacio que queremos compartir con todos ustedes esta noche, esta tarde, sobre lectura en voz alta para niños y niñas. Entonces, le estamos dando la bienvenida acá a la Corporación Universitaria Lasallista, de manera especial al programa de licenciatura en educación infantil y a las demás licenciaturas que también tenemos en educación religiosa y básica primaria, con énfasis en inglés y francés. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, esperando que sea un espacio para seguir ampliando, seguir, profundizando quizá, pero también acercándonos a las posibilidades que tenemos desde la lectura en voz alta, ¿sí? Y bueno, en la noche de hoy, en esta tarde, nos acompaña la maestra Zoraida Rodríguez, que va a compartir con nosotros sus saberes, sus experiencias, va a compartir con nosotros también, digamos, como todas sus sensibilidades al respecto de todo esto que nos va a ir presentando, y esperamos entonces poder estar hasta las 7:30 en este espacio y que ojalá pues nos enriquezca a todos, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo. Sabemos que en este momento vemos 180 personas conectadas. Vamos a tratar de hacerlo también de alguna manera, digamos, dinámica, pero sabemos que con tantas personas también a veces se complejiza un poco la misma metodología. Pero bueno, Zoraida, bienvenida. Te doy la palabra, bien pueda. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Saludos para todas, todos los que están en este momento conectados. Bienvenidas, bienvenidos. Estaba presentando inicialmente y creo que alcanzaron a ver pues el saludo de bienvenida en la presentación. Ya pues tenemos el micrófono apagado, pero ya habrá algún momento donde vamos a hacer unas preguntas directamente. En principio pues yo quisiera también darle las gracias a Sergio por invitarme. Estuve durante 4 años en la universidad y vi algunos nombres familiares entre los participantes o las participantes. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Y entonces también dentro de la presentación, en la primera parte que dice, o en la primera diapositiva, dice: mientras esperamos el inicio de la sesión, compartamos experiencias en el chat. Daniela o Sergio me cuentan que no estoy viendo el chat, en qué parte estaba. Zoraida, sí, por aquí hay algún aporte también con respecto, digamos, a esta invitación que nos haces de Sofía Villegas, y nos dice que durante la pandemia se ha realizado lectura en voz alta, tanto con los niños y las niñas de la Fundación Dejando Huellas, y en casa con la familia de Sofía, ¿cierto? Muy bien, listo. Dice: soy una apasionada de los cuentos y me encanta narrarlos. Una de las ventajas de leer en voz alta es que nos permite transportarnos a mundos maravillosos y ayuda a nuestra concentración, retenemos la información, ¿sí? Perfecto. Con mayor facilidad. También estaba como en la presentación de ese aparte, que mientras estábamos esperando pensáramos en estas preguntas y que compartiéramos, porque yo voy a hablar de un tema que es muy común ya y que estoy segura que una gran parte de los participantes del día de hoy ya han tenido la experiencia desde antes y ahora también durante este proceso de cuarentena, de pandemia, de encierro.
si alguien más va contestando. Lo otro, la otra pregunta era, o es, ¿qué ventajas o desventajas han encontrado en ambos casos con respecto a muchas cosas? A las Zoraida. Actividades, a la interacción, etcétera. Zoraida, si puedes darle para que nos proyecte la presentación así en la pantalla completa, como perfecto. El Zoom en la presentación. Claro que sí. Espérate, está compartiendo, ¿cierto? De todas maneras. Sí, es sino que le des Zoom en la presentación para que nos abra. Ay, perdón. Así. Eso ahí. Esto era, sí. Y ahí puedes, eso ahí. Entonces, sí, en la parte de abajo, pues, que estaban estas preguntas y que están contestando. Tú me vas contando también qué más respondieron en este momento, qué han respondido. Sí, también hay un aporte. Recuerden que acá estamos tratando de hacer, digamos, tener un espacio por lo menos de apertura, de acogimiento a lo que va a ir, sucediendo y aconteciendo en el taller. Hay unas preguntas que invitamos a que nos vayan haciendo sus aportes en el chat, y que esas preguntas tienen que ver con si se han realizado actividades de lectura en voz alta antes y durante la pandemia, si tienen alguna experiencia con eso, qué ventajas o desventajas encuentras en ambos casos, y si sigues alguna rutina para la actividad, para la lectura en voz alta, ¿cierto? Que es lo que estamos hablando. Esas son un poco como las tres preguntas que tenemos para que nos vamos conectando con lo que va aconteciendo en este espacio. Y bueno, aparecen algunas anotaciones ahora y de acá, como los cuentos. A través de los cuentos podemos imaginar, crear personajes en diferentes escenarios y volver a la niñez. Eso nos lo cuenta el Ligibet. También hay un aporte de Liana María Mesa y dice que leer los cuentos en voz alta es maravilloso, y más meterse como en él y hacer parte de los cuentos junto con los niños. Uh-huh. Y Clara nos hace un aporte y nos dice que en tiempo de pandemia observó que desde los hogares se ha perdido un poco el hábito de la lectura de los cuentos, ¿sí? Y los cuentos en voz alta nos ayudan a construir un mundo de imaginación ilimitada para nuestro entorno pedagógico y familiar. Eso nos lo cuenta Andrés García. Verónica nos hace un aporte y nos dice que antes de la pandemia sí realizaba lecturas en voz alta con niños y las familias, pero tenía cierto temor a hacerlo. Le generaba mucha angustia equivocarse en la lectura en voz alta. Y las ventajas de hacerlo es que es una manera de demostrar en los niños y las niñas un mundo maravilloso y motivarlo a hacerlo, ¿sí? Dice Carmen que los alumnos les encanta oír cuentos y realizar se me perdió. Dice, ay, se me fue. En todos estos aportes que hay aquí. Dice Mariluz que la literatura y los cuentos nos permiten imaginar otros mundos. Sofía dice que la lectura en voz alta no tiene desventajas, sino por el contrario, ventajas, porque podemos evidenciar a través de esta nuestra comprensión lectora, y siempre utiliza el saludo a través de la lectura y la creación, ¿sí? Antes y durante el aislamiento, Danielli dice que ha realizado lectura en voz alta con imágenes, ya sea de animales, personas, y ayuda a que los niños participen activamente en esta uh-huh. actividad, permitiendo tener su propia imaginación. Uh-huh. Bueno, Soris, hay muchos yo aportes. Creo que ya, sí, ahí tenemos como varias cosas en creo común. Creo que ya hay un montón de cosas por retomar, y leo este último de Cielo, y dice que mientras se lee el cuento en voz alta, también me agrada dramatizarlos, ya que de esta manera los niños se concentran con mayor facilidad. Bien, muchas gracias por estar tan activos en el chat. Para excelente. Eso chat, bueno, para además poder... me parece excelente, y esa también era la idea, o es la idea de haber en esta primera diapositiva haber hecho esa invitación, y es compartamos experiencias, porque Sergio pues ha contado
que tengo experiencias también en el trabajo de lectura en voz alta, pero pues no soy la única y por eso cuando yo lo llamé taller performance o taller presentación, tenía que ver con cosas que no son nuevas para muchos, pero tampoco que son, pero que son diferentes algunas y que no hay una sola forma de hacer una actividad de lectura, porque han hablado de hacer dramatizaciones, de hacer voces, de motivar a través de la lectura, de leer imágenes, y bueno, eso es una de las grandes posibilidades y de las grandes ventajas que desde hace muchos años vengo compartiendo, porque una de las cosas con las que casi en mis clases, creo que quienes hayan estado en clase conmigo conocen la actividad, y que podemos hacer, inicialmente yo les preguntaba qué nombre no tendría yo y qué nombre sí tendría yo. O sea, cuando entraba por primera vez a clase, hacía como la invitación a hacer esa lectura, entendiendo que uno lee no solamente la palabra escrita y que eso por fortuna se ha reevaluado desde hace varios años y desde varios grupos también que hace rato venimos trabajando en este proceso de promoción, y es que no se lee solamente la palabra, que se leen las imágenes, se leen los estados de ánimo. Yo les daba siempre el ejemplo de abrir la ventana por la mañana a ver cómo estaba el día o cómo pintaba para saber si llevaba sombrilla o suéter. Como que leemos tantas cosas que yo creo que ya hay una ventaja en términos de que hay claridad sobre las literacias, y pero también sobre el concepto de leer y de escribir y de la importancia de muchas otras cosas que en algún momento no se consideraron así y que a muchos de nosotros no nos tocó de niños en la escuela, o que adquieren significado cuando uno entiende que la lectura es mucho más allá que la letra o que la palabra. Las canciones que nos cantaban, las rimas, los poemas que aprendíamos, los juegos de palabras, los juegos de manos, todo eso, todo ese tipo de cosas que son tan importantes en el proceso de ir mejorando el lenguaje. Pero también quiero compartir que desde mis reflexiones y mi trabajo de hace tiempo, no es un asunto solamente del lenguaje, sino también del socioafectivo y lingüístico. Entonces, la siguiente diapositiva, por ejemplo, si me pasa, que ya no sé por qué no me va a pasar. No sé qué me pasa aquí con... Ah, ok, listo. Una cita de Maxine Green que me gusta mucho, porque de las cosas que todos han mencionado, entre dramatizar, entre imágenes, entre voces, entre todo ese tipo de cosas, es mucho más claro desde una perspectiva sociohistórica, sociocultural, y desde todos estos nuevos textos que nos han llegado con el tiempo, teóricos, cómo el fortalecer las múltiples formas de llevar un concepto a la clase o a la misma actividad de lectura nos permite, a través de todos los sentidos, cultivar formas diferentes de ver. Entonces, Maxine Green lo dice en una frase muy bonita que leo a continuación, y dice: en mi opinión, todo lo que podemos hacer es cultivar modos múltiples de ver y diálogos múltiples en un mundo en el que nada se mantiene igual. Si hay algo que a mí me hizo shock al iniciar esta pandemia, fue el cómo hacer una lectura a través de la pantalla. Yo salí el 15 de marzo de la Universidad de Antioquia, domingo, a las 12 del día, porque la única actividad que en este momento estoy haciendo es el trabajo de lectura en voz alta, que llevo haciendo mucho tiempo en la Universidad de Antioquia, en el programa de inglés para niños, y algunas clases particulares que ya tuvieron que ser a través de la pantalla.
Pero cuando yo salí, el domingo 15 de marzo de la universidad, yo salía de hacer una de las actividades. Toda la mañana había hecho lectura en voz alta en inglés. Y al llegar a mi casa ya estaban diciendo que la universidad estaba cerrada y que yo pues no iba a poder hacer otras lecturas que seguían. En los dos primeros meses me negué como porque empecé a ver mucha producción en Facebook y decía, pero si es que el lenguaje audiovisual no es ese, pero si la interacción con los chicos y las chicas es tan importante. No, esto no es para mí, yo no voy a hacer esto, yo el libro físico lo necesito, yo necesito tener ahí la audiencia conmigo, preguntarles, etcétera, etcétera. Y entonces, precisamente incluso este taller y la lectura misma generalmente se hace como taller y como lectura, en mi experiencia, en lo presencial, con máximo 30 chicos, 30 niñas o niños, 30 personas. Pero bueno, aquí estamos 216 y ya he hecho también algunos trabajos para 70, 45. Entonces, evidentemente, pues hay unas ventajas, como dicen algunos de ustedes, antes, antes de empezar pues la cuarentena y esta forma de comunicarnos, pues hay unas ventajas, había unas ventajas a las que yo me apegaba, pero también hay otras en este medio, y eso no quiere decir que yo quiero que quede y que permanezca esta forma de interacción, todo lo contrario, espero que rápidamente pueda también tener el grupo aquí presente o allí o donde sea, pero la presencialidad creo que no se puede abandonar y mucho menos decir que solamente esta será una forma de educación. Yo particularmente me niego a que eso, pues no quiero que sea así. Entonces las consideraciones iniciales de la dinámica del evento van a incluir precisamente lo que hemos empezado a hacer a través del chat, algunas participaciones con el movimiento y con el sonido desde casa, y una actividad que voy a realizar a manera de presentación, donde voy a mostrar algunas de las cosas que he implementado, pero que también quiero escuchar a quienes lo hayan hecho a través de la pantalla, de una actividad de lectura en voz alta, cómo la han realizado, lo escriban allí en el chat, de qué manera han hecho la interacción pues, a través de la pantalla. También han hablado ustedes de rutinas, sí, vamos a tener una rutina. Entonces, en la presentación, yo, aunque inicialmente tuve la música de fondo, la presentación o la música tiene que ver con el cuento que voy a narrar, leer, y también pues habrá el inicio, el nudo del asunto y el final. En cuanto a la presentación, yo tengo todo acá pues en el PowerPoint, y lo que sigue es un poco una historia visual de cómo ha ido pasando este asunto de la lectura. Entonces, lectura en el salón de clase, lectura en las bibliotecas, incluso lectura donde yo ya también representaba y en la pantalla proyectaba el libro que me servía para conectar con lo que había en la pantalla, y ¡tratán! Llega entonces el tapabocas, y empiezan las otras invitaciones. Mi experiencia de lectura en voz alta empezó hace 20 años, cuando enseñando inglés en un centro binacional de la ciudad, apareció el proyecto de las artes en la enseñanza del inglés y los espacios de ese lugar para aprovecharlos en las clases o para las clases de inglés. ¿Cuáles eran los espacios? La biblioteca, la galería, la sala de cine. Entonces empecé con un proyecto de lectura en voz alta en la biblioteca del lugar y aprendiendo de manera que mientras iba haciendo me iba dando cuenta de cómo el asunto no era solamente leer el cuento, sino eso que ustedes todos han hablado y que ya se ha ido elaborando por fortuna durante todos estos años, fue parte del aprendizaje en ese proceso. Ahora, esta invitación
de este centro de lenguas, eso fue para el 1 de agosto, y digamos que fue mi debut por este medio, y ya entonces, como lo mencionaba anteriormente, las relaciones, así como pueden ver a este chico acá, muy interesado en mirar el libro, y todas estas chicas también mirando, y aquí un montón de público que nos miraban al profe y a mí, leyendo lo que había acá, pues acá, ya, tal como estamos en este momento, aparecen los que están allí en la pantalla, aparecen acá, y la última, pues que fue la invitación a la fiesta del libro, y cómo entonces ya no es lectura en voz alta en tal librería, sino en tal enlace de Zoom. Bueno, prueba superada, ya esto se hizo, esto fue el 8 de octubre en el Jardín Botánico, en el marco de la fiesta del libro, y de una manera en que después de todos estos años trabajando en la fiesta del libro, se hizo así también muy como que oh, de shock, porque era una logística impresionante. Sí, yo ahí estoy sin tapabocas, pero porque no estaba con nadie más en el escenario, pero de resto era con los cuidados mayores, y bueno, ahí vamos. Una invitación entonces que ya seguramente muchos de ustedes también por la experiencia que han contado en este momento quisiera hacer, podríamos compartir, aunque tal vez por el tiempo pues vayamos pensando, y a lo mejor ya muchos de ustedes respondieron a estas preguntas en otras actividades, y es cómo aprendimos nosotros a leer y a escribir, porque esos procesos de lectura en voz alta para muchos no fueron muy cercanos, no a muchos les leían, pero nos cantaban, nos enseñaban rimas. Yo creo que todos nos acordamos, y lo decía mucho también yo en clase, debajo de un botón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, había un ratón, ton, ton, ay, qué chiquitín, tin, tin. Yo recuerdo, de mi época, iba la grilla por la sabana buscando el grillo con frenesí, buscó en la roja, buscó en la rosa, buscó en la grama, y le llamaba, cri, 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 cri. O sea, a todos nos cantaron algo. Cuando aprendíamos a leer y a escribir, ¿qué nos ponían a hacer? Seguramente aquí a muchos de nosotros nos pusieron a hacer planas, a repetir palabras, a escribir todo, cosas con la A. El piano, peineta, pie, torero, vais a matar a mi torito, y cosas de esas que encontrábamos en las cartillas. ¿Y cómo supimos que ya sabíamos leer y escribir? ¿Qué era lo que hacíamos? Bueno, para muchos, y en mi caso, fue el que podíamos juntar las palabras, las letras, perdón, las sílabas, luego las palabras, y cuando llega un momento en donde decíamos una frase, a lo mejor ni sabíamos que habíamos leído. Entonces hay un asunto que en cuanto a comprensión tenía una forma distinta a lo que estamos haciendo ahora, cuando leemos del todo a la parte. Ese asunto de leer imágenes es una maravilla, porque es que ahí el lenguaje está ayudándose, apoyándose, pero además construyéndose. Y eso es una habilidad y una posibilidad que ya muchos de ustedes desarrollan. ¿Cuáles de estas prácticas llevamos a clase? Escucho o leíamos que ya también hay muchas prácticas, pero algunas de esas otras que también nos enseñaron a nosotros se siguen llevando. Durante mucho tiempo que estuve acompañando prácticas en la Universidad de Antioquia, al llegar a las clases que la estudiante estaba observando, uno ve o veía que había el mismo tipo de prácticas que nos tocaron a nosotros, ¿cierto? Las planas, el repetir, la letra bonita, y bueno, siguen ambas, pero por fortuna digo también, porque no es que esa no haya que trabajarla, sino que el complemento con las otras cosas nos permite esa posibilidad de acercarnos más allá a otras. Bueno, entonces, en este momento me voy a salir un momento de la pantalla para entonces empezar la actividad de la lectura y de la presentación. Y entonces lo primero que les voy a presentar es
una cosa que tengo acá y que no les he mostrado del todo. Yo voy a presentarles a unos personajes que tengo acá, incluyéndome a mí. Hola. Soy la mamá Zebra. Y la mamá Zebra tiene dos hijos, un niño y una niña. Antes de continuar, cuando les digo que todos tenemos una forma distinta de presentar, parte de mi trabajo y parte de lo que soy es que yo soy egresada de teatro y entonces cuando empecé a hacer las lecturas en ese lugar que les conté, pues yo llevaba las cosas que utilizaba para mi trabajo en recreación, porque en ese momento trabajaba en recreación y en teatro para niños. Eso todavía lo hago, pero eso no quiere decir que todo el mundo lo tenga que hacer. Y porque para algunas personas el trabajo de la lectura solamente desde el libro, pues es una actividad central y pues no es necesario, pero yo sí lo tengo dentro de muchas de las cosas que hago con la lectura. Muy bien. Entonces, les voy a presentar, voy a hacer ahora el personaje de la mamá Zebra y les voy a presentar a mis niños. ¡Hola, mi amor! ¡Se acabó de levantar! ¡Hola, mi vida! ¿Cómo está? ¡Mucha gente! Sí, mi amor, mucha gente allí. Y yo quiero presentarte. Él es mi hijo Fink, como ustedes ven, y como nosotros, y como toda mi familia, somos una familia de cebras. Y Fink es un chico común y silvestre, porque Fink tiene una nariz, dos orejas, dos ojos, una boca, cuatro patas, una, dos, tres, cuatro y una colita. A ver, mi amor, te vas a quedar acá. Y ella es Zinc. Ella es la niña de la casa. Oh, hola, mi amor. Hola, mamá. Oh, mamá, muchos amigos para jugar. Sí, mi amor, esta es mi niña Zinc. Ella también, como todos nosotros, tiene dos orejas, dos ojos, una nariz, una boca, cuatro patas, una cola y puntos, ¿sí? Puntos o manchas. Zinc y Fink, ellos son mis dos hijos. Ahora les voy a preguntar, ¿ustedes tienen hijos o hermanos, hermanas? ¿Sí? ¿No? ¿Se parecen ustedes entre sí? ¿Son igualitos? ¿Tienen el mismo tipo de ojos? ¿Exactamente igual? ¿La misma forma de la boca y de la nariz? A ver, ¿hay alguien en el chat que esté contestando en este momento? Miremos a ver si Sergio nos cuenta, si está por ahí o alguien que pueda compartir. Sí, por acá. Dicen sí. Que todos somos diferentes con respecto a una de las preguntas que se estaban haciendo. Sí. La otra era si teníamos hermanos, hermanas. Sí, tengo hermanos, todos somos diferentes. Contesta. Okay. Nosotros somos totalmente diferentes, dice también Marcela. Todos. Muy bien. ¿A ustedes, alguno de ustedes les ha pasado que en algún momento, por ser diferente, lo señalan, lo quitan de alguna actividad o no lo llaman
o al revés, ¿han sido ustedes de pronto los que han hecho eso? A ver si hay algunas respuestas. Sí, no. Hay algunas respuestas con respecto a preguntas anteriores. Dice, sí, tengo un hermano y es muy parecido a mí. Bueno. Sí, dicen, sí, me han señalado por ser diferente a mi familia. Uh-huh. Ya que mi color de piel es diferente. Okay. Tenemos parecidos, pero totalmente diferentes. Mis hermanos todos somos diferentes y tengo una hermana melliza y no nos parecemos en nada. Ajá. Mi hijo es muy parecido, soy gemela, pero tenemos, bueno, si algunas veces algunas veces me señalan porque tengo pensamientos diferentes. Ok. Ok. Bueno, entonces, muchas gracias por participar. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Ya vimos que aquí Zinc, mi niña de la casa, tiene puntos. Vamos a ver quién tenga la cámara prendida, quién la prende, cómo. Y yo voy a pensar que tenemos en este momento la posibilidad de actuar todos allí donde estamos. Entonces vamos a hacer de cuenta que todos tenemos puntos y nos vamos a señalar los puntos en el cuerpo. A ver, yo veo cuando diga puntos, 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 puntos. Bien, muy bien. Y rayas, muchachos, rayas, 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 rayas. Muy bien. Les voy a dar 5 segundos para que traigan algo que tengan en la casa que tenga rayas. 5 segundos. Van, traen, a ver qué hay. Puede ser el gato, un cojín, la cobija, un suéter, algo con rayas. Muy bien. Y también tiene un gatito. ¿Qué tiene Lady Juliana? Lo acercas a la cámara, yo veo. Un tigre. Muy bien. Una pantaloneta, una camiseta. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Una balaca, una camiseta, Isabel. Bueno, por aquí también tenemos a Jayce y Tatiana, que también nos está compartiendo. Uy, el gatito. Muy bien. Muy bien. Entonces, hay unas cosas que se parecen y otras que no. Y hay algunos, uy, muchas rayas, muy bien. Y hay Marta Lucía, Verónica, muchos, muchos participando con las rayas. Erika, sacaron la ropa del closet y de la lavadora, muchachas. Bueno, entonces, unas que sí, otras que no. Unas cosas comunes, otras que no. Pero muchas veces a nosotros nos cuesta de pronto más trabajo recordar. Muy bien, Elena. Ya vimos tu estuche de lápices y Manuela también. Muy bien. Ya algunas veces nos han discriminado, pero no nos olvidemos que nosotros también. Porque es que a veces es más fácil recordar que somos nosotros y que nosotros también hemos generado esa sensación de malestar. Cielo, ¿qué es todo eso? Por Dios, ¿usted es que vive qué, en la selva? Ah, sí, mija, usted sí tiene cobija chelo ahí de cielo de cebra. Muy bien, entonces, este cuento, ¿dónde se irá a desarrollar? A ver, este cuento ocurrirá en Río Negro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, este cuento no. Erika, en Río Negro, este cuento pasa en Río Negro, esta historia que les voy a contar pasará en Río Negro. No, esto pasará en Cartagena, o sea, allí vamos a ver las cebritas ahorita bañándose en la playa. No, tampoco. Bueno, claro, ustedes lo saben, iba a pasar en la selva. Entonces, a propósito de la música con la que empezamos, The Lion Sleeps, el león duerme. Y escuchamos al principio este tema
que tiene que ver con una película que habla de la selva. Pero ahorita lo que tengo para saludar esta canción, perdón, este, lo que tengo para saludar, para empezar el cuento, a ver, levanten la mano o hagan así los que quieren que empiece ya el cuento. ¡Ya, ya, ya! Bueno, ya empezamos de alguna manera, ya empezamos. Muy bien. Para saludar este cuento, les voy a presentar un himno africano que saluda desde el pensamiento, desde la palabra y desde el corazón. Entonces, les voy a invitar a que todos hagan el gesto del pensamiento, saludo desde el pensamiento, desde la palabra y desde el corazón. Pero en este himno africano, no sé en qué lengua o qué parte del África utilizan este lenguaje, se llama Funga Alafia. Y va a ser Funga Alafia desde acá. Funga Alafia Ashe Ashe. Funga Alafia Ashe Ashe. Funga Alafia Ashe Ashe. Funga Alafia Ashe Ashe. Vamos a escucharlo, a seguirlo y nos vamos a ir ubicando en la sabana del África, donde vamos a encontrar otros animales. Oh, perdón, este es. Alafia Ashe Ashe. Funga Alafia Ashe Ashe. Funga Alafia Ashe Ashe. Funga Alafia Ashe Ashe. A ver. Ashe Ashe. Funga Alafia Ashe Ashe. Funga Alafia Ashe Ashe. Funga Alafia Ashe Ashe. Y vamos a ver qué nos dice Zing. Funga Alafia Ashe Ashe. 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 Muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a la hora del cuento. Vamos a ver si ustedes reconocen algunos de los siguientes sonidos. Me van a hacer allí, desde la imagen o desde el chat, me van a decir qué animal escuchan en este momento. A ver, otra vez. Soris. Dime, ¿qué dicen? Si quieres, espérate. También podemos activar los micrófonos para que... Ah, perfecto. Bueno, pero entonces levanten la mano. Somos muchos. Entonces yo les voy a preguntar directamente para que no... Bueno, pero dicen en el chat que el león, que el león. León, listo. Vamos a ver si Daniela nos ayuda con esto y vamos haciéndolo así mientras que... Bueno, así en el chat. Sí, sí. Perfecto. Pues en el chat. ¿Al que sigue? O por la cámara con el gesto. La cámara con el gesto. Esta ficha ya no se puede recuperar. Sí, elefante. Muy bien, muy bien. El elefante. Por allí ya están prendiendo John Vélez, Ana, Clara, Inés. Bueno, vamos a ver el otro, escucharlo. La serpiente. La serpiente. Escuchen ese. El mono. Muy bien, Carolina. Muy bien. León. León. Tigre, tigre. Ah, ese es el tigre. El último fue el tigre. Sí, se parecen un poquito. Muy bien, pero falta el sonido de nosotros. ¿Ustedes tienen idea cómo es el sonido de nosotros? Escuchen, escuchen. Ese es el sonido de la cebra.
¿Quién lo sabía? No, no es como un caballo, no es como un asno, nada, es muy diferente, ¿cierto? Muy bien, ahora sí, esto como antesala, entonces vamos a seguir con el cuento, que va a ser muy fácil. Cuando yo diga puntos, la idea es que ustedes recuerden que tenemos puntos o que tenemos rayas. Muy bien, vamos entonces con la presentación y les voy a presentar aquí. Bueno, chicas, chicos, esto es... Y esto es... estos tienen... Cebra y tigre tienen rayas. Y aquí, entre otros, el leopardo y la jirafa tienen puntos, manchas. Y bien, la historia que les voy a contar. Ustedes van a ver el título en inglés, no se preocupen, yo voy a tener las imágenes y les voy a ir leyendo la historia. Se llama Zinc the Zebra, o sea, la cebra Zinc. ¡Oh, van a contar mi cuento! Sí, mi amor, vamos a contar tu cuento. ¿Y por qué no hay un cuento para mí? Podemos crear un cuento para ti, Fink. No te preocupes. Esta historia fue escrita por Kelly Whaley. Y las ilustraciones las hizo Jay Jordan. Había una vez, en la jungla, en la selva de Lippis, una familia común y corriente. Una familia de cebras. Y sí, común y corriente porque estaban la mamá, el papá, el niño, la niña. Bueno, no todas las familias son así, ¿o sí? No. No todas son así. Mi familia, por ejemplo, soy solamente yo. Bueno, mi hija y en otra parte mi mamá y mi papá y mi hermana y sus hijas. Ah, todas las familias son diferentes también. Esta familia tenía muchas cosas en común, claro. Tenían una nariz. Todas ellas tenían... unos ojos, dos orejas, dos ojos, una cola común y corriente, cuatro patas, uno, dos, tres y cuatro, una, dos, tres y cuatro, era común y corriente, pero claro, ya sabemos y ya les presenté a Zinc. ¡Ah! Estos pajaritos siempre les extrañaba mucho. Ah, oh, porque la pobre tenía puntos. Los amiguitos no jugaban con ella. Oh, mamá, los amiguitos no juegan conmigo. Ah, eso decían los pajaritos. ¡Qué cosa rara es esa cebrita! Oh. ¡Nadie juega conmigo! Un día, su hermano Fink le preguntó, oye, ¿tú por qué eres tan rara? ¿Por qué tienes esos puntos? ¡Qué rara eres! Y Zinc le preguntó, oye, ¿tú por qué eres tan raro? ¿Por qué tienes esas rayas? Así que cuando ninguno de los dos pudo responder cuál era el más raro de todos, fueron donde el más sabio de la selva. Y entonces le preguntaron, ¿qué creen que le preguntaron? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién escribe en el chat? ¿Qué le preguntaría? Vamos a esperar un momentico, ¿quién contesta? ¿Qué cree que le preguntaron? ¿Qué le preguntaron a... el elefante? A ver, Sergio, por ahí alguien responde. Porque era distinto. Dice, porque era distinto. Porque era distinto. Porque somos diferentes. Porque somos diferentes.
porque somos distintos, porque soy distinta. ¿Quién podría ser más raro? Oh, muy bien, muy bien. Muy bien, sí. Pues un día, cuando fueron a preguntarle al elefante, cada uno decía, ¿cuál de los dos es el más raro? Y Fink les decía, yo creo que es ella, pero ¿cuál de los dos es más raro? Bueno, ese es mi elefante bilingüe. El elefante no supo responder. Y los dos fueron corriendo, corriendo, donde la mamá. Mamá, ¿cuál de los dos es más raro? Sí, dime, ¿cuál de los dos es más raro? Por favor. Cualquier cosa que son o lo que sean ustedes, son lo que son. Así le respondió la mamá. Ustedes son lo que son. Y el papá les dijo, cada uno es diferente. Y ser diferente es lo que te hace especial. O sea que yo soy diferente, soy especial. ¡Tú eres diferente! ¡Tú eres diferente, Fink! ¡Tú eres diferente! Oh, sí. Bueno, todos somos diferentes y especiales. Y entonces rápidamente se fueron a unirse a todos los animales de la selva. Todos estaban allí reunidos. Todos aparecieron, a jugar. Allí estaban el leopardo, la jirafa, el rinoceronte, hasta el flamingo, y Zink y Fink. Y fueron muy contentos y felices, muy, muy felices. Yo ahora lo que quiero es que los más que puedan abran el micrófono cuando yo dé la señal y vamos a hacer el ambiente de la selva que va a jugar con Fink y con Zink. Recuerden, cuando yo diga tres, abren los micrófonos, hacen el sonido del animal de la selva que más les guste, o si ustedes fueran un animal de la selva, ¿cuál serían? ¿Cuál sonido harían? Lo van a hacer y por 5 segundos voy a dejar la selva. La selva Lipis. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Vamos a jugar la selva! En 3 segundos, vamos a cerrar el micrófono. Se acabete, pero no se ha acabado todavía. No se ha acabado todavía porque más adelante, cuando tengamos los correos, vamos a mandar o voy a presentar una posibilidad. Estoy segura que muchos de ustedes propondrían distintas actividades. También los voy a invitar a qué tipo de actividad propondrían ustedes o si han hecho una historia similar, qué tipo de actividad propondrían para después de terminar la historia. Aquí les presento una propuesta, se llama La Zebra Zink, el nombre de la autora, muy importante, una frase clave, ser diferente es lo que te hace especial, y un cuadro donde se invita a que cada uno dibuje qué es lo que lo hace especial. Por esto soy especial. Y en ese espacio se dibujaría el niño o la niña con alguna característica que sea lo que le guste o lo que él piense que lo hace especial. Les voy a presentar acá en esta otra algunas de las actividades, obviamente, que se hacían cuando estábamos en la presencialidad. Zoraida, y dime. ¿Estás compartiendo pantalla, no? Sí, no se ve. No se ve. Ah, no te puedo creer. Entonces no vieron el cuento. No lo vimos. No puede ser.
No puede ser, no lo puedo creer. Y entonces, ¿yo qué estoy haciendo? ¡Ay, no puede ser! No, lo puedes mostrar no rápido. No puede ser. Es no, pero con su creatividad, las expresiones. Nosotros nos dimos cuenta que era un cuento muy chévere. ¡Ay, no! Imaginación. Este tampoco lo vieron. Imaginamos el cuento. Y con las expresiones de la cara pudimos... Oh, Margot, muchachos, la pantalla todavía me casi pero nada. El cuento está muy bueno. Pero espérense que lo vean, ay, muchachas. Me vieron todo el maquillaje y toda la tomada de agua. ¡Qué tan bueno! Sí, qué bueno. Bueno, ya sí lo están viendo. Sí, ahí sí, Soris. Sí. Ay, no te puedo creer. Sí, profe. Bueno, pero miren, estas son las cosas que pueden pasar. Pero Sergio, gracias por decirme al final. Muy bien, ahí sí lo están viendo. Cuando sí, las ahí, invité ahí a la tigre, ay, miren, por ejemplo, miren esto que tan importante. Yo estaba mostrando las rayas, la cebra, el tigre. Leopardo, la jirafa. Con manchas, el nombre del libro y la familia. ¿Ya ven la familia? Sí, sí. Sí, lo están viendo. La mamá, el papá, el hermanito, la hermanita. Y que tienen cosas en común. ¡Ay, la cebrita! ¿Qué es lo que tiene la cebrita? Manchas, manchas. Y aquí la cebrita triste porque no la invitaban a jugar. Ay, aquí le pregunta a Finn, ¡ay! ¿Qué es lo que...? Por eso incluso yo no uso los muñecos en ese momento. ¿Qué es lo que tienes tan raro? ¿Por qué eres tan rara? ¿Por qué tienes esos puntos? Eres rara. ¡Ah! Tú eres el raro. ¿Qué son esas rayas? Hasta que fueron donde el elefante a que les dijera cuál era el más raro de todos. Y finalmente el elefante, que no contestó, los hizo ir donde la mamá. Lo que sean ustedes es lo que son, les dijo. Sí, todos somos diferentes y ser diferente es lo que te hace especial, dijo el papá. Y ahí fue cuando Zink y Fink se fueron a jugar y se encontraron con todos los animales de la selva que ustedes acaban de representar gloriosamente con sus sonidos y sus movimientos. Un aplauso para ustedes. Y aquí tienen la ficha que yo propongo, o una posibilidad posterior a la actividad. La cebra Zink, donde podría ir el nombre del niño o de la niña o no. El nombre de la autora, obviamente, una frase clave, ser diferente es lo que te hace especial y cómo me dibujaría yo, porque por esto soy especial. Entonces preguntaba qué actividades propondrían ustedes, si, ya que han hecho seguramente también actividades donde proponen algo más para hacer al final. Ah, bueno, y les estaba mostrando, está muy especial en la presencialidad por lo siguiente. Una de las actividades es llevar una cebra, incluso eso es hecho por la misma Fundación Zinc de Cibra, que ya les va a contar la historia. Entonces, la cebra está vacía, está solo la figura, y a cada niño se le pasa la hoja al final para que complete, ya les decía yo que era en inglés, entonces dice, ¿cuál es el nombre de mi cebra? ¿Qué tiene la cebra? Has two eyes, bueno, porque era en inglés, pero si es, depende del nivel de lectura, tiene dos, bueno, que escriban ojos, o no, pues esto depende del grado pues, de escolaridad o del momento de la lectura, y la cebra está vacía y la llenan con lo que más les gusta. Y pongo estas dos acá porque esta la está llenando esta niña, si se dan cuenta. Era un día de Halloween, ella estaba disfrazada de bailarina y la está llenando con rayas rosadas, ¿cierto? Que es lo especial también del... Y esta es otra propuesta de ficha también, donde yo pongo mi nombre,
Yo soy diferente de todos porque yo soy fulano, yo tengo esto, me gusta tal cosa y quiero ser tal cosa. Y a ver, Juliet hizo algo. Juliet, ¿qué hiciste? Juliet hizo algo. ¡Ay, dibujaste! ¡Qué maravilla! Una cebra. Eso, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, bueno, ahí sí, pues yo simplemente hago, muestro lo que tengo, pero estoy segura que ustedes todas van a tener, y ya vamos a leer qué proponen. Hay un cuento también de una historia de Shel Silverstein, que resume de alguna manera lo que dice también esta historia. La pregunta de la cebra. Un día le pregunté a la cebra, ¿eres una cebra blanca con rayas negras o una cebra negra con rayas blancas? La cebra mirándome me preguntó, ¿tú eres un hombre inquieto con momentos tranquilos o un hombre tranquilo con momentos de inquietud? ¿O eres un tipo descuidado de maneras ordenadas o un tipo ordenado de manera descuidada? ¿O eres una persona ruidosa con momentos tranquilos o un tipo tranquilo a veces bullicioso? ¿O eres un hombre feliz con momentos tristes o un hombre triste con momentos felices? ¿Eres limpio o a veces sucio o un descuidado a veces limpio? Y así siguió. Y nunca más le preguntaré a una cebra sobre sus rayas. Algunos que han hecho una traducción más ligera lo terminan con: y desde ese momento decidí dejar de andar preguntando pendejadas y menos a animales que se supone que no hablan. Esa pues no es la traducción oficial, pero encontré también una versión con ese final. Muy bien, entonces, quisiera oír las respuestas a las preguntas sobre qué tipo de actividades harían ustedes. Zoraida, por acá hay algunas respuestas. Dice lo siguiente: pintarnos el rostro de cebra, personificarse de cebra, vestirnos de cebra, pero no como las cebras comunes con rayas ni puntos, sino como nos identifiquemos. Uh-huh. Hacer una manualidad de orejas de cebras y que las coloreen a su gusto. Uh-huh. Podemos hacer un collage sobre diferentes diferencias raciales y hablar de todo aquello que nos hace especiales. Articularlo a la diversidad, uh-huh, hacer una máscara de cebra. Correcto. Son como algunas de las... Montones, cierto. Ponernos los zapatos del otro. Y dice, ¿qué tal si cada niño o niña crea su propio cuento sobre la familia y qué es lo diferente en los miembros de la familia? Correcto. Yo les daría una hoja de periódico, les pondría la canción y siguiendo el ritmo de la canción les diría que realicen un rasgado como ellos lo quieran, tiras, pedacitos, luego les daría una hoja, debe ser, para que dibujen la cebra y le peguen el papel. Permitir que otros nos coloreen según lo que ellos piensan y un desfile de animales también. Son algunas de las propuestas y de la creatividad también que va surgiendo acá en este espacio. Exacto. Entonces, un poco también para conectar con lo que dije al principio, no hay una sola forma de leer. Cada uno tiene las posibilidades o hace las desde su saber. Y en eso yo creo que es muy importante para quienes llegan por primera vez a un espacio de lectura en voz alta o porque apenas está empezando. Alguien dijo que al principio tenía mucho miedo de equivocarse. Pues yo quisiera también como expresar que ese miedo a equivocarse es pensar que hay una sola forma o equivocarse según quién, porque de todas maneras cada uno tiene sus posibilidades, creatividad, y eso es a lo que yo invito, ¿cierto? Seguramente aquí hay cosas de las que vieron que ustedes hace rato están haciendo, o puede que tengan ideas de cosas o hayan surgido ideas de cosas que nunca habían hecho. Pero estamos hablando de la misma actividad donde hicimos varias cosas, y es el mismo cuento, pero todo lo que conecta, y eso lo quiero entonces conectar un poco rápidamente con algunos elementos teóricos que tienen que ver con la forma como yo particularmente fui entendiendo esto con experiencias de trabajo. La primera fue cuando conocí a un par de autores
que hablan del lenguaje integral, que es una filosofía de lenguaje, de enseñanza del lenguaje y de enseñanza y aprendizaje que promueve la lectura y la escritura, ¿cierto? Entendiéndola en un sentido muy amplio y que conocí hace 20 años estando allá en ese Instituto de Idiomas. En esa ocasión, una de las frases que me marcó fue: hay que confiar en el aprendiz. Y yo me pregunté en esa ocasión, ¿cómo confiar en el otro si yo no tengo confianza en todo lo que yo hago, en lo que sí, yo tengo confianza? Bueno, todavía estoy en esa pregunta, pero ya no voy a psicólogos. En todo caso, fue muy importante entender que era muy valioso reconocer eso que ustedes también mencionaron ahorita, la importancia de la escucha. Y repito, en estas circunstancias no tiene la misma dinámica, pero que es supremamente importante. El otro lado tiene siempre respuestas, pero hay que generar también preguntas para que el aprendiz sea escuchado o escucharlo, porque siempre estamos respondiendo nosotros. Eso es el lenguaje integral, ¿cierto? La lectura y la escritura, supremamente importante, y la lectura en voz alta como un elemento fundamental. Esto fue pues hace 20 años, allí pueden ver cómo era de alta. El giro número 2 que encuentro es cuando yo, que enseñaba inglés, aquí dice inglés, ¿para qué? ¿Por qué enseñar inglés? No, inglés. ¿Para qué y por qué enseñar inglés? ¿Qué era lo que enseñaba? Uy, pucha, eso era una cosa muy... Pues, ¿para qué? No, pues porque es muy importante por la... Todo el discurso que siempre se dijo de aprender a hablar y leer, o leer inglés, y entender en ese momento que el lenguaje era un todo, es decir, a través, que no era un asunto de la pronunciación, la escritura, la palabra, sino de un todo, incluso la dimensión cognitiva, o sea, cómo todo lo que ustedes mencionaron antes, la imaginación, los ritmos, todo eso se fomenta a través de la promoción de lectura y la escritura, y es un para qué que tiene que ver más con la formación de un ser humano, no con la que aprendan la M con la A, la M con la A o la L con la O. Y el tercer giro es que en el salón de clase está representada la sociedad donde vivimos. Y eso también me marcó, porque quiere decir, y pueden dar ustedes fe de alguna manera de lo que acabamos de hacer y las propuestas que ustedes mismas hicieron, de que parte de lo que se haría sería conectar, ¿cierto? Conectar con que mire la diversidad o que mire con qué tan parecidos somos o qué tan distintos en el salón de clase, o cómo eso también puede incluso fomentar de alguna manera el resolver algunos asuntos de relaciones en clase, cómo a partir de esas preguntas iniciales también empieza uno a determinar que no es que haya uno bueno y que yo soy, o como se oye tanto en nuestro discurso, en nuestra narrativa en Colombia, gente de bien, y la gente de bien es una, no más, pero gente de bien que roba, que es corrompida, pues como que quieren decir esas palabras, cómo poder llegar también al punto donde uno entienda que hay un discurso, una narrativa que menciona gente de bien a algunos y que a esos algunos a veces no les pasa nada, así hagan muchas cosas que no son las más correctas, pero son gente de bien. O sea, ¿cómo puede uno llegar hasta ese punto de entender esa intencionalidad que la narrativa quiere esconder, pero que yo no dejo que esa, no me como el cuento? Una formación crítica de los niños es importante, y es importante no porque haya que hablar de política, pero porque este tipo de actividades, sin necesidad de contarles, si ustedes les preguntan esto a los chicos les responden. Escuchémoslos, no tenemos que decir, bueno, niños, entonces ya saben que la diversidad es muy importante y hay que respetar, no, hay que hacerlo que sea vivencial en ese espacio, para que él se dé cuenta que porque es distinto al otro, no es que sea malo, y que ser diferente no es sinónimo de ser deficiente.
Para mí esos giros en mi vida fueron muy importantes para entender entonces que como un todo el lenguaje construye significado porque interpreta la realidad desde el oral, desde lo escrito, desde las imágenes, desde las relaciones en los espacios, en todos los contextos, porque los niños son aprendices naturales, porque él dice el lenguaje integral y entonces ellos toman decisiones también de aprendizajes. En ese concepto los errores hacen parte del proceso. Entonces, cometí un error y todo está malo. No, hay un acercamiento, hay una forma de hacer, de inventar cosas e irse acercando a lo convencional. La lectura y la escritura están relacionadas, pero también la música, pero también los gestos, pero también los sonidos, como cuando les decimos al chiquito, al niño, ¡ay, mira, un guau-guau, un guau-guau! Y el niño sabe de qué le están hablando, ¿cierto? Todo eso lo hacemos, porque es que aquí están nuevamente las preguntas y también una pregunta por mi... ¿Para qué enseño lo que enseño? Uno puede reproducir o transformar su espacio donde está... leyendo, trabajando, dando clase. Y una frase de una maestra que dice, yo leo un cuento, un poema, porque por ahora ellos no pueden leerlo, cuando son niños que, entre comillas, no leen, pues, todavía, pero leen otras cosas. Porque cuando comparto, porque yo también comparto el ritmo, la fluidez, los tonos, la palabra, las palabras desconocidas, y decía ella, eso es supremamente importante. Todo esto lo han mencionado ustedes, poner a la infancia en contacto con el lenguaje verbal. Eso hace la lectura en voz alta, de manera lúdica, disfrutando el gusto por leer en un ambiente de confianza, porque favorece el desarrollo del lenguaje, promueve el amor por la lectura, experimenta emociones, se establecen relaciones, estimula la imaginación, fomenta la habilidad de escuchar, que es tan importante, reforzar el aprendizaje del vocabulario. Bueno, nuevos conocimientos, reflexionar acerca de las actitudes, en fin. Y pues muchos de estos los conocen ustedes, estrategias de momentos y posibilidades del antes de leer, durante la lectura, después de leer, todo lo que implica la predicción, la anticipación. Particularmente creo que hay una cantidad de cosas que también cada uno de nosotros va construyendo y que la tiene que ir afianzando. Pero en esos procesos de lectura y escritura, yo quisiera me faltó una cosa súper importante, pero ya, ¿cómo estamos de tiempo? Nos quedan 5, 4, 3, 2, 1. 10 minuticos, Oris, dale. Bueno, entonces... entonces, les quiero compartir a propósito del cuento y que no lo había hecho, es que parece increíble, y algunos pensarían que no, pero no sé si lo están viendo. Sí, ahí se ve, sorry, sí. Muy bien, les voy a poner este video, porque una amiga mía en Kenia tuvo un bebé cebra de puntos. Compartí, ay Dios. Sí, ese sí. Ay, no, muchachos, sí, muchachos. Bueno, yo quisiera que les quiero compartir otra cosa también, antes de pasar, les quiero compartir otra cosa, y es lo siguiente, es que entonces ahora no, es que ya estamos muy lejos, no, hay un ejemplo que los voy a invitar, y en la parte final de la presentación tengo varios links,
yo voy a mandar la presentación para que, no sé, los interesados o cómo hacen. Zoraida, dime. No, me compartes la presentación y nosotros, cuando las personas que están acá, la gran mayoría, pues, se inscribieron, dejaron el correo, se las hacemos llegar. Perfecto, porque ahí al final van varios links de muchas cosas que se están haciendo por red y que se están adaptando. Y, por ejemplo, una que les quiero mostrar es, bueno, una muy importante cuando hablamos de contextualizar, o sea, el cómo conectar el texto con el contexto, con la realidad de los chicos, cómo no es exactamente dedicarse, si es en el caso de la clase, y no podría hablar mucho yo porque no estoy dando clase, entonces no sé la dinámica en los colegios, que sé que es muy compleja, pero no solamente porque estoy enseñando esto o aquello, sino la posibilidad de entender el lenguaje de una manera más amplia, que permite entender que la palabra grabada, un mensaje de voz, un cuento a través del WhatsApp, que te cuente el niño, o de cómo conecte esos que ustedes dijeron ahorita de actividades finales que se pueden hacer también al principio, pueden hacerse a través de esto y luego editarse, ¿cierto? Porque incluso en este cuento, que ya lo he presentado varias veces, a donde lo voy a presentar siempre pido que haya 3 o 4 chicos que hagan eso que hicimos nosotros, que hagan la representación. Yo presento el video de los niños, hoy no lo quise presentar pues porque además ha sido para espacios exclusivos de esos lugares donde he hecho la lectura, y los niños se ven allí haciendo también, ya grabados, disfrazados, haciendo el animal. Pero este que les voy a presentar es de un lugar muy especial que se llama La Casita Rural. Y ellos, es una biblioteca rural que está en el Carmen, o entre Guarne y en esa zona de Oriente. Y allá iban cada 8 días las dinamizadoras a hacer sus talleres. Consiguieron que les donaron libros. O sea, es un proyecto bellísimo que los invito a buscarlo en Facebook, Casita Rural. Y este trabajo particularmente me parece muy bello porque lo que hacen es mostrar, y es editado. Obviamente tiene quien les ayudó a hacer la parte audiovisual. Pero yo creo que eso es una cosa que también en este momento nos ha tocado aprender, o ir aprendiendo a hacerlo nosotros, o buscar quien nos ayude, porque la pregunta fue, la pregunta fue por un animal que es común para ellos, pero que está en vía de extinción. Y miren la presentación. En San Vicente Ferrer se le rinde homenaje a un animal que habita en nuestras montañas y que se encuentra en vía de extinción. ¿Están viendo la pantalla? Sergio. Y sorry, ahí se ve. Sí. Bueno, que habita nuestras montañas y que se encuentra en vía de extinción. Antes había muchos, ahora es muy raro verlos. En el taller de memoria audiovisual, que es un trabajo que están haciendo ahora, exploramos nuestro conocimiento sobre ese animal misterioso que nos saluda con sus crías al entrar al pueblo. Muchas gracias a los estudiantes del Semillero de Historia Audiovisual de La Javeriana por ayudarnos a documentar estas memorias. Y ahora sí, lo vamos a ver. Entonces, también le tenía... ¿Ustedes escuchan si yo pongo ahí o le tenía que haber puesto...? Un burre. Burre. Ahí se escucha. Burre. Ahí se escucha. Burre es armadillo. El nombre científico del burre es el armadillo. Es de carne y hueso. Tiene una... Ay, ¿qué pasó? Ay, no sé qué pasó. Bueno, pero les mando el link. Ustedes empezaron a ver que está la voz grabada de la pregunta que les hicieron sobre el burre. Cada uno va contando qué es y mandó el dibujo. Entonces, lo que hicieron los del trabajo audiovisual fue poner el fondo de la biblioteca, que esa es la casita rural, y ir pasando las voces e ir pasando el animalito que cada uno representó. Es un trabajo
muy bello. Es decir, es una forma de ver que hay muchísimas posibilidades. Cuando al principio yo me negaba que no era la pantalla, yo veo que ahora también hay otras posibilidades muy especiales y es un principio de empezar a leer, escribir. Y es una forma de leer en voz alta y de construir textos, pero así que no, así no sean escritos, pues orales, igual de importantes. Y también de compartir el contexto donde están, que aquí está el otro ejemplo. Hay un proyecto que llaman Nuestros Tesoros. Y... ¡Profe, regala la ternera que tuvo Lunita! Esa es la foto que me tomaron. A los lados de la casa, ahí donde me monté fue en las alianas, profe. La naturaleza, y porque uno se puede columpiar y se divierte mucho, profe. Mire mi amigo con mi hermano, mamá, ya casi se me va a descargar la tablet, está en 10%. Gracias por la clase, me quedé muy encantada. Hasta la próxima. Entonces... es un trabajo que están haciendo también con Confama y miren ustedes que es esa otra forma también de acercarlos, de pedirles a ellos que lean. Y hay un proyecto muy bonito que se llama Storyline Online, que es de libros, lectura que actores de cine hacen en Estados Unidos de distintos libros, y como ellos hacen campamentos de verano, pero este verano no hubo campamento, invitaron a todos los niños que hicieran el campamento en su casa y que cada uno leyera. Y entonces mandaban los videos de los niños en una carpita o con el sleeping o en el antejardín de la casa, haciendo picnic y leyendo el cuento. Y bueno, no sé, hay también cosas novedosas. Tienen ustedes más para decir que yo y me estoy extendiendo muchísimo más. Finalmente, ahí les estoy también compartiendo en esos contactos, una cosa que también les voy a compartir y que algunos de ustedes deben conocer, es el Kamishibai, que es un teatro de papel donde usted puede presentar historias, crear historias y que también en lo que les estoy mandando, les estoy compartiendo una señora argentina que hace lecturas con el Kamishibai. Y es como uno desde acá puede también ir pasando, no estoy ubicada de la mejor manera, pero uno lo que va haciendo es que va pasando las láminas, y aquí tengo las láminas de un cuento que se llama Besos del Sol. Y saco la lámina y muestro la otra. No estoy con la ubicación para eso, pero quería compartirlo porque, bueno, son algunas de las cosas que estoy haciendo. Comentarios, preguntas, respuestas. Nos falta como... Doris, hay una pregunta y es que ¿dónde pueden conseguir el teatro que acabas de mostrar para la lectura también en voz alta? Hay unos tutoriales. Hay unos tutoriales. ¿Está activado el chat? Bueno, Kamishibai se encuentra, hay tutoriales para hacerlos con cartón, por ejemplo, con cartón industrial o con cajitas de cartón. Y es muy especial porque este es muy pesado, a propósito, me lo hicieron de una madera dizque flexible, pero de cartón. Y los hacen, lo enseñan cómo hacerlos. Porque a veces pueden conseguirlos, pero o pueden ser costosos, o no tengo en este momento quién los pueda hacer, pero sí pueden encontrar tutoriales cómo hacer un Kamishibai. Y pueden ver en los links que les voy a mandar a una cuentera argentina. Bellísimo el trabajo de ella, muy bonito. Y hace cuentos con el Kamishibai. De una limpieza y de una sencillez que pueden ver que también es una posibilidad. Ahí, en eso, creo yo que todos estos implementos son importantes. Tormenta. Las cositas que les ayuden. O los cascabeles. Las ranitas. Y también a veces las mascaritas. Oink, oink.
Oink, oink. Bueno, esto es una cebra con una cebra. Cebra. Oink, oink. Muy bien. Lo de los matices y todo eso, yo creo que ya muchos de ustedes pues lo manejan y lo pudieron también de alguna manera apreciar. Ya, me callo, Tintan. Bueno, muchísimas gracias por la participación, por la invitación, pero quiero escuchar y que me que digas. Que muestre de nuevo el Kamishibai. ¡Hola! El Kamishibai. Usted ya sabe quién le está hablando, vea. ¿Quién es? Ya, no le reconoce la voz. Otra vez, no le reconocí. ¿Quién? ¿A quién no sabes quién? Hello. ¡Juanito, mi vida! Mira, entonces el Kamishibai es el que representa, ¿cierto? En el donde se presenta. Esta es la historia de una familia dinosaurio. Aquí yo no me disfrazo de dinosaurio porque yo ya soy dinosauria. Entonces lo que vamos pasando es, este era un cuento que yo narraba, pero hice que pedí a un amigo que me lo ilustrara y bueno, lo utilizo para contar también. Y está el dinosaurio bebé. El dinosaurio le encantaba el sol y él no tenía idea cómo se llamaba ese círculo amarillo allá arriba en el cielo. ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? Y entonces le preguntaba y le preguntaba a la mamá y al papá. Pero la mamá y el papá le habían dicho que el dinosaurio solamente podía comer. ¡A comer! ¡A comer! Etcétera, etcétera. Continuará. Díganme cuándo hacemos la otra sesión y hacemos el cuento desde acá. Bueno, eso que lo digan las personas que están acá participando. Creo que todavía hay otro montón de cosas para volver a mostrar, para seguir profundizando, Zoraida. Decir que creo que hay muy buenos comentarios y evaluación al respecto. Y bueno, creo que quedamos es muy provocados, diría yo, en primera instancia, con respecto también a los, todo la, digamos, todos los comentarios que se vienen planteando en el chat, ¿sí? Ah, bueno, sí me gustaría tener pues como copia del chat, si por responder algunas de esas cosas. Sí. No sé qué más. No sé, por acá alguien había levantado la mano, pero la bajó. Por si quiere decir algo, ¿no? Creo que era como Sandra o alguien así, pues no sé. Si alguien de pronto quiera como tiene algún comentario final para ir también como cerrando este espacio, sí, que teníamos programado hasta las 7:30. Sí, pero si hay alguna pregunta. Sí, si hay alguna pregunta. A ver, buenas tardes. Buenas tardes. Elena, buenas. Bueno, primero muchas gracias por el espacio, porque vimos pues como toda la creatividad de Zoraida. Más que todo es que aprendí yo de esto, que uno puede ser muy creativo sin necesidad de tantos recursos. Con muy poquitos recursos uno puede hacer muchas cosas. A mí me gustan mucho los títeres, cuento cuentos con los títeres, a veces me personifico también. Para contar los títeres, para contar los cuentos a los niños. Y aprendí muchas cosas esta noche de Zoraida. Muchísimas gracias, porque en serio lo voy a empezar a implementar también en mi trabajo con niños, que trabajo en un jardín infantil, y pues ahorita con la nueva modalidad virtual. Entonces, muchísimas gracias, Zoraida. De verdad, este espacio muy enriquecedor para mí y para mi quehacer diario. Por favor, cuando reciban la presentación y vean los links al final, explórenlo. Hay unas cosas muy bonitas que se están haciendo. Hay unos promotores de lectura excelentes que tienen canales en YouTube. Diego Alejandro Ruiz es un excelente promotor y hace rato viene trabajando con sus presentaciones, sus lecturas en YouTube. Está la gente del Centro Cultural Moravia también, la canción, la actividad, la lectura. Bueno, hay muchas cosas para que las exploren y para que valoren ustedes también lo que ustedes hacen, porque la verdad es que hay muchos cambios que hubo que hacer así de pronto y muchas
posibilidades de sacar nuestra creatividad al aire. Yo creo que eso es muy valioso, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, con respecto a lo que Zoraida está planteando, también queremos decirles acá un asuntico para que lo tengan en cuenta. Sé que muchas personas que están acá trabajan ya con niños, con niñas, tienen pues una experiencia allí. También queremos en ese sentido de valorar y eso que estaba diciendo Zoraida ahorita y rescatar también todo ese saber y esa experiencia que ustedes tienen. Les vamos a hacer llegar a sus correos también una invitación. ¿Cuál es la idea? Este es un taller que queríamos hacer con ustedes. Los vamos a invitar a este otro espacio que vamos a tener 24, 25 y 26 de noviembre para que se inscriban, para que estén allí. Es un asunto también sobre educación. Si alguna de ustedes o si alguno de ustedes quiere participar en este espacio como ponente a través de algún relato de experiencia, a través de una galería de arte como ponente, de la experiencia que usted ha venido construyendo con el trabajo con los niños o con jóvenes, puede inscribirse en este evento como ponente o como participante, ¿sí? Aquí tenemos la posibilidad ya en este espacio de compartir con personas de toda América Latina, ¿sí? Y vamos a trabajar unos temas allí especiales, educación y pobreza, educación y ruralidad y educación e inclusión. Por ejemplo, si alguien tiene una experiencia que ha venido trabajando durante este tiempo a través de la lectura de en voz alta de cuentos, a través de cualquier otra estrategia, puede participar en este espacio como ponente o como asistente, ¿sí? Entonces les vamos a hacer llegar también esta invitación. La idea es que participen de este espacio, tiene su certificación, todo. Es un encuentro de educación que estamos haciendo a nivel latinoamericano y se llama así, Primera Expedición Pedagógica, porque lo que nos interesa es conocer las prácticas de educación que maestros y maestras de cualquier área y en cualquier escenario educativo han venido construyendo en este tiempo para seguir manteniendo, digamos, viva la educación de los niños, las niñas y los jóvenes, ¿sí? En toda América Latina. Entonces, hay varias posibilidades de participar. Se los vamos a hacer llegar para que participen de este espacio. Y en diciembre vamos a cerrar con otro taller, ¿sí? Con otro taller. Entonces, vamos a volver a invitar a la profesora Zoraida para que nos haga la segunda parte de este inicio y vamos a cerrar en diciembre como con otro taller, ¿sí? Entonces, para que lo tengan muy, muy, muy en cuenta y les vamos a hacer llegar la información con todo. Acá en el chat les están poniendo el link de este evento, de esta expedición pedagógica. Reitero también, se los vamos a hacer llegar a sus correos y bueno, si tienen otras personas que consideren que puedan participar del espacio, bienvenidos y bienvenidas. Y por último, también quisiera decir un asunto y es que nosotros también en la universidad, como saben, pues tenemos el asunto de la licenciatura en educación infantil. Si de pronto acá hay alguna persona que tiene alguna técnica, que es normalista, que quiere ingresar a la universidad a estudiar y a terminar su licenciatura, bienvenidos y bienvenidas, se pueden poner en contacto con nosotros. Les homologamos a las que son técnicas o normalistas, les homologamos ya un proceso para que no pierdan todo pues, lo que han hecho como técnicas o como normalistas. Les podemos hacer una homologación para que terminen más ligero la licenciatura. Tienen unos beneficios de carácter económico también, ¿cierto? Entonces tenemos allí unas posibilidades también para que puedan vincularse, digámoslo así, a la universidad y terminar su licenciatura. Tenemos unos convenios especiales con el COGED, ¿cierto? Con el CESDE, con el SENA, si hay egresadas acá de esas técnicas, pero de cualquier técnica, de cualquier institución o de cualquier normal donde usted haya estudiado, si quiere terminar la licenciatura en educación infantil en la universidad, puede terminarla. Reitero, le homologamos materias y aparte de eso,
tiene unos descuentos de carácter económico para que pueda tener, digamos, otras posibilidades para la licenciatura. Acá de pronto aparece un número de celular donde le podemos dar más información al respecto. Y bueno, agradecemos de verdad mucho que hayan podido estar por acá, que hayan disfrutado de este espacio. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos. Estén pendientes de los correos porque les vamos a seguir haciendo las invitaciones para que sigamos participando. Maestra Zoraida, no sé si usted tenga alguna otra cosa que decir. Sí, voy a salir con los niños, entonces les tengo que proteger para que se acuerden también que se tienen que lavar las manos y que se tienen que poner su tapabocas. ¿Sí? Ah, ok, aquí va también. Ya, va a salir con ellos a dar un vueltón. Muchísimas gracias, muchas gracias. Ahí también les voy a ver mi correo y entonces ya me contarán o me avisarán. Chao, Juanito. Chao. Chao, tío Juan Carlos. Chao, tío. ya tiene tío y todos los niños. Sí. Consiguieron tío también en este espacio y todo. Muchísimas gracias. Ay, se me quedaron un montón de cosas por mostrarles, pero bueno. Tranquila, que vamos a tener una segunda parte, Zoraida. Cuídense mucho, que estén muy bien, les queda toda la información. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias.